Otro ataque ucraniano con drones a un convento dejó por lo menos 2 muertos y Rusia dice que estas 2 personas fallecieron a costa del ataque en cuestión. El Comité de Investigación Estatal dijo que el ataque tuvo lugar a fines de octubre, hace unos días. Un bloguero militar ruso detalló que las víctimas son 2 hombres jóvenes que estaban tratando de evacuar a la gente. El comité aseguró haber abierto un caso contra los presuntos perpetradores ucranianos. La región de Kursk vivió casi 3 meses de intensos combates desde que las tropas ucranianas cruzaron la frontera el 6 de agosto y se apoderaron de una parte del territorio del que las fuerzas rusas todavía están tratando de desalojarlos.